hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Hola, yo soy Cindy Lazo y esta es mi cocina. Además, es nuestro primer programa, así que creo que es justo que lo intenté porque hay todo esto. Yo desde pequeñita, desde muy chiquita, soñé con ser un pocotón de cosas, excepto yo misma, y creo que por eso pues, me convertí en actriz. Pero hay un sueño que me ha acompañado toda la vida y es justamente este, el de la casita, el de la cocinita, con el hombrecito, con el perrito, con los niñitos, y pues como no se me ha dado todavía, lamentablemente, pues me inventé este programa para traer aquí y cocinar a todos esos hombrecitos que me encantaría tener en mi casa. El día de hoy es sumamente especial para mí. Tengo un invitado maravilloso que ya les voy a contar quién es, a quien quiero desde hace mucho tiempo. Pero antes les voy a decir que vamos a cocinar. Es una torta de pambo y es una receta realmente fácil. Ya él la ha probado y le encantó, ya pasé la prueba. ¿Y qué tiene? Cambur, por supuesto. Los cambures tienen que ser así negros, tintos. Mientras más negros, mejor para torta. Y estos así chiquititos no funcionan. Leche en polvo, 2 cucharadas, azúcar, 1 taza, 1 taza de harina, mantequilla, 1 barrita o 1 taza. Y le pueden colocar que pepitas de chocolate, almendras, nueces, avellanas, lo que ustedes les coloquen. ¿Qué más hay que hacer? Facilito. Agarramos el cambur, lo ponemos a derretir 3 minutos con la mantequilla y al regreso comenzamos a cocinar. ¿Pero con quién? ¡Ah! Bueno, si yo desde pequeñita estaba enamorada de él, él tenía un programa que se llamaba El Monstruo de la Mañana. Y yo me enamoré. Lo terrible fue que se enamoró mi mamá, me enamoré yo, se enamoró todo el mundo. Y lamentablemente creo que le gustó más mi mamá que yo. Pero bueno, siempre hay una segunda oportunidad. Por supuesto es Luis Chatén y al regreso de esta pausa vamos a hacer la torta de cambur y vamos a tratar de cocinarlo. Al menos esta vez papá cae, ¿no? Ya volvemos a la cocinita de to look right at your baby, but here's my number. Y estamos de vuelta y ya está mi super invitado, que es Luis Chatén. Soy yo. ¿Cómo estás? Bien. ¡Muah! Vamos a hacer torta de cambur. Qué maravilla. En honor a ti. Mi favorita. Muchas gracias. Ajá. Es muy fácil. ¿Qué hacemos? Ajá. La mantequilla. Aquí. Okay. La colocamos en el microondas. Ajá. 3 minutos. ¿Esto ya tiene la mantequilla en el microondas? En el microondas. Ya estuvo. El cambur. Okay. Cambur tiene que ser, ya yo lo dije, así bien duro, bien feo. Ok. Bien, maduro, no, maduro. Y bien feo, ¿ves? Sí. Todo. Maduro y feo. Lo bueno de esta torta es que no lleva huevo. Cuando falte el huevo, igual la podemos hacer. ¿Cuando falte el huevo? Podemos hacer la torta. ¿Sin el huevo? Sí, no lleva huevo. ¿Una torta sin huevo? ¿Viste? Qué triste torta. No, es sabrosa, pero bueno, qué triste la preparación. Lo difícil es conseguir la harina y el azúcar. Sí, te creemos. Es un lujo de torta. Es un lujo de torta. Claro. Una vez que esto esté así, la mantequilla esté diluida. Diluida. Agarra. ¿Cuánto tiempo tienes que estar en microondas? Tres minutos al microondas. En el microondas. Uh-huh. Agarramos tenedor y escachamos esto. Que es como machucar. Sí, por eso escachamos. Me lo enseñó Laureano y como él sabe esas cosas. Escacharte, dijo Laureano. Escachar, ¿no te parece elegante? Laureano sí es excéntrico. Es una persona excéntrica, Laureano Márquez. Sí, eso lo dice para que la gente diga, oye, ¿por qué vocabulario es tan amplio? Ajá, entonces vamos a escacharlo. Escacha, porque ajá. Así. ¿Cómo se escacha? Se escacha de arriba hacia abajo, Yo lo estoy escachando, A ti la cocina no se te da, ¿verdad? Pero se te da otra cosa. No, muy mal. Otra cosa se me da muy bien. Como el humor. Muy bien, el humor, por ejemplo. Por ejemplo, ¿y tú cómo? Ajá. O el bonsai, yo soy muy bueno con el bonsai. ¿Sí? Sí, cuando quieras un bonsai, tú me lo encargas y yo te lo preparo. Ajá. Mi especialidad es uno que hago con que lo llamo el germinador. Entonces, ¿qué? Quiero que agarro el potecito de la compota con periódico, le pongo una caraota y tú no sabes cómo me queda eso. Estoy escachando. Como te dijo Laureano. Sí. Como te enseñó. Ajá. Y una pregunta, ¿cuándo te diste tú cuenta que podías vivir del humor? O el humor. Cuando me di cuenta que no podía vivir de otra cosa.
Entonces dije, lo que me queda es vivir del humor. Y bueno, ahí voy, haciendo lo que puedo. ¿Y fue duro para ti, por ejemplo, cuando empezaste el monstruo, cuando te sacaron el del monstruo, claro, te lo cerraron, claro, o te peleaste y todo? Terrible. ¿Te dio miedo? Fatal. Yo tenía, cuando eso, yo tenía, no me acuerdo cuántos años, como 5 o 6 años, sin ver el amanecer. Ah, yo pensé que iba a esos 5 o 6 años de edad. Yo te decía, no, ¿cómo mi mamá? No. Sino yo empecé, yo era como Macaulay Culkin. Yo empecé a los 5 años, no. Yo tenía como 5 o 6 años sin ver el amanecer. Y la primera noche, el primer día que vi salir el sol desde mi casa, fue una cosa impactante, impactante. ¿Y pensaste que no ibas a trabajar más nunca? Eso era lo que ellos querían, pero yo no me dejé. ¿Y tú eres rencoroso? O sea, yo no olvido, no soy rencoroso, pero yo no olvido. Siéntate y espera pasar el cadáver de tu enemigo. No, yo perdono. De hecho, hay mucha gente a la que he perdonado. Y mucha gente que se ha portado muy mal conmigo a la que le he dado la oportunidad. Así es. Pero yo no olvido. Hay que perdonar, pero no, nunca hay que olvidar. El éxito es el mejor, ¿verdad? La mejor venganza. El éxito, claro, ¿no? Claro, obviamente. Y la mejor recompensa también. Porque ese éxito que se obtiene a punta de esfuerzo y de constancia, las cosas que más cuestan son las que más se disfrutan. Sí, ¿no? Sí. En el amor también, ¿verdad? Y luego uno se quita las envidias, así como cuando está surfeando. En el amor igual. Tú que eres así tan disciplinado, ya va, espérate un momentico, agarras esto. Ya yo escaché. Escachaste un... No, bueno. Escaches de más, porque si escachas de más, podría estar sobre escachado. Y eso no se ve bien, ¿verdad? No se ve bien. Uno vierte esto aquí, ¿cierto? Tampoco se ve bien cuando lo viertes ahí. No, pero hay que hacerlo. Sí, ok. ¿Y ahora? Y yo tratando de entender, ¿este tiene que significar algo malo que me va a decir? No, para nada. Le coloca los ingredientes secos. Muy bien. Como estoy aprendiendo, ingredientes secos. Los ingredientes secos. ¿Qué viene? Harina. Esto es una taza de harina. Sí. Esto es una excentricidad, harina. Ya yo me acordaba cómo era. Tengo que decir que fui a un mercado de esos populares y conseguí. Y conseguiste, qué suerte, sí. Y pero hiciste la cola de 5 horas y te vendieron un solo paquete. No, me lo vendieron un poquito encaletado. Ay, esta gente que trabaja en televisión. Ajá. Ok, ahora tú vas a hacer así, poquito, con cuidadito. Ok, suavemente. Ah, yo te estaba diciendo a ti que tú, que eres tan disciplinado, tan comprometido con tu cosa, cuando en el amor eres igualito, ¿sí? Absolutamente. Y es mi situación natural. A mí me encanta estar la vida en pareja. Y tú te has muerto de amor y lloras y sufres y te pones en pecado. Yo soy especialista. Tu tío Enrique, ese tío tuyo todavía, ¿no? Tu tío Enrique. Mira que una vez yo dije algo malo y casi me demanda él. Ahora, y yo también. Yo soy como guardián de esa familia. Sí, es verdad. Es cierto. Yo voy a hacer un paréntesis, una cosa de guardián de esa familia. Vale. En un momento bien difícil de mi mamá, que empezaron a decir cosas que no eran, y toda la cuestión, me dijeron que tú habías dicho una cosa fea de ella y yo te llamé, ¿Ah, sí? Me acuerdo, y tú me dijiste, Cindy, ve el video y dime qué fue lo que yo dije, yo sería incapaz de eso. Ajá. Y eso es muy bonito. ¿Y lo viste? Y lo vi, y era mentira. Ajá. La gente. ¿Estás viendo? La gente es mala. La gente es muy mala. Pero y bueno. Siempre, y es bonito eso, porque quizás no tenemos todo el tiempo ni nada, pero que sepas que mi madre y yo, pues, todos te queremos. Yo los quiero mucho también. Pero en fin, el punto es, volvemos a lo mismo del amor. Sí. Bueno, lo que dice tu tío es que yo, tu tío Enrique Lazo, que yo siempre estoy despechado y no sé por qué. ¿En serio? Sí, él dice que como que si fuera una habilidad que yo tengo, una condición, pues. No, yo vivo despechado y lamentado y tal, y ya al final ya ni me acuerdo por qué ni por quién. Y yo creo que es verdad. ¿Y tú cuando miras para atrás y ves esas señoras? Esa lista larga de mujeres que han quedado en el camino. Para no decir mijitas. Tú no dices, pero ¿en qué estaba yo? No por hablar mal de ellas, porque son chéverísimas. Todas, pero digo... No, todas son chéverísimas. Sí, todas. Hay una altísima que es muy chévere. Mira, has tenido varias altas. Sí, varias altas. Varias sí, altas. Es verdad. Sí, sí. Conocidos altas. Altas, medianas, bajitas, chiquitas. Bueno, pero lo que te quiero decir es que cuando tú miras para atrás y dices, Dios mío, ¿en qué estaba yo pensando? No porque hablar mal de ella, sino que no tiene nada que ver contigo. Tú no dices, ¿qué estaba yo pensando cuando salí con esta? Bueno, es como cuando tú abres el closet y te encuentras un pantalón que tú dices, ¿en qué estaba yo pensando cuando me puse ese pantalón? O sea, son momentos de tu vida en los que tú cuadras con ciertas cosas y con el paso del tiempo, pues ya no cuadras más. Entonces no te pones más ese pantalón o te divorcias. ¿Tú te has divorciado 2 veces? Ah, ok. 2 veces. Y eres así fijado cuando tú dices, por ejemplo, los divorcios son como un fracaso. No lo creo. No, los divorcios son... ¿No lo sientes así? Son un paso exitoso. Tú vas con tu maletica llena de ilusión. Son un paso exitoso hacia un futuro mejor. Es una decisión importante que hay que tomar para que la vida mejore. Entonces, es un escalafón hacia arriba, no hacia abajo. Pero duele. Ah, bueno, claro y que duele. Es tu empeño, tus ganas, tu energía. Bueno, y cuando las mujeres hacen la liposucción, eso no duele, pero después se ve mejor.
Uy, esta mañana estoy como brillante. Pero sí, ya van frases que voy a poner en el Twitter, me voy a copiar todas. Sobre todo la del... Yo les confieso que no sé de dónde está saliendo todo esto. ¡Pum! ¡Pachum! ¡Chum! Ajá. Mira, ¿ahora qué? Ahora le pones, te voy a decir, el azúcar. ¿Azúcar? También, azúcar hay. Oye, una locura. Si no hay azúcar... ¿Tú estás casada con un ruso o alguien así que tiene conexiones? No, le pueden echar azúcar morena. Lo que no le pueden echar es azúcar con papelón de esa que están vendiendo por ahí. Así. Okay. No. Ni hacer eso que tú estás haciendo porque eso ensucia el azúcar. Y después lo deja todo engrumado ahí. Pero que tú no vas a usar, no, tomar. Lo tú ideal... Vas a echarlo aquí todo. ¿A completo todo esto? Claro, una taza. Ah, pues un suspiro lo que tú estás preparando. No, esto es una taza. Ajá. Tú me vas a criticar. ¿Esto en es todo mi una programa. Taza? Yo voy a tu programa y te critico a ti cómo tú Nunca, haces tu cosa. Nunca, en absoluto. Tú vas y disfrutas del chos. ¿Entonces? Sí, yo estoy disfrutando de este también, pero bueno, estoy haciendo algunas preguntas por la duda. Ok. Porque yo soy como el periquito, después voy para la casa, repito y no me sale igual. Mira qué bien. ¿Y tú no, solamente la vamos a nombrar esta vez? Sí. Más nada. ¿Tu okay. esposa te cocina? Mi esposa me cocina. ¿En sí, serio? Prepara un chupe bestial. ¿Sí? Sí. ¿Y te enamoró así con el chupe? No, el chupe ese? No. La verdad es que no me enamoró con la comida. Me enamoró con la distancia. Ella vivía en Valencia, yo en Caracas, y para visitarla todos los fines de semana me tomaba como de 6 a 3 horas. Y eso fue lo que me enamoró, me encantó. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Eso es muy... Me enamoré de ella y de las panelas de San Joaquín en la autopista. Que son ricas. Uh-huh. Son muy ricas. Y es lo poco que hay para comer cuando uno está... No, pero las panelas a mí me gustan. Son ricas. Se está riendo, pero es que me parecen ricas. Son muy ricas, son muy sabrosas. Todo lo que venden en la autopista, cuando tú vas para Valencia... Te vuelves adicto y a eso. Y la de Prado del Este también. El CD, el Conde, el Guácharo, todo. Uh-huh. ¿Tú estás peleado con el Conde? No, el Conde es mi pana. Es mi pana. Ok. Mira, ya va. Pero mira una cosa. Eso es bueno, poner distancia en las relaciones, ¿verdad? Que sí. El tipo te llama y tú le digas que no puede. Claro. Oye, créeme, de Caracas a Valencia eso es una buena distancia que uno pone. Se llama Autopista Regional del Centro. Está haciendo quedar como una estúpida. Esa distancia. Yo sé que no, distancia, para nada. Estoy hablando, piensa un poco más es una distancia de casi 3 horas y en algunos casos de 6, dependiendo de que se haya volcado un camión. Cosa que esa gente todavía no termina por aprender a manejar. ¿Tú no te preguntas hasta cuándo la gente se va a tener accidente en esa vía? ¿Verdad? ¿No? ¿Es por la vía o por la...? No, la vía es peligrosa y la gente no termina de entender cómo se maneja en ella. Mira, una parte, vamos a hacer una pausita aquí un momentico. Ajá. Para yo coger aire porque me está dejando como una estúpida. ¿Por qué? Y voy a pensar unas cosas para venir con más. Ok, y dale pues. Ya. Ok. Con la torta. Tráete tu mejor material. Hard to look right at your baby, but here's my number. Mira, quedamos en lo de la distancia. Sí. Tú me estabas aconsejando a mí para mis próximas relaciones que hay que poner distancia. ¿Eso es lo que yo estaba haciendo? Sí. No, yo estaba relatando una experiencia personal, pero bueno, si esto te va a servir como ejemplo, me parece muy bien. Uno Exacto. tiene que aprender también con los ejemplos de los demás. Y con los golpes de los demás. Aunque o sea, dice por ahí que uno nada más aprende con los errores de uno mismo, pero bueno, está bien, eso es cierto también. ¿Y tú aprendes de los demás? Yo trato de aprender y después entonces en mi sano juicio pues decido qué es lo que debo hacer y qué es lo que no, y luego con la experiencia propia es lo que uno termina de decir, mira, esto es lo que va y lo que no va. Pero bueno, ¿y coge consejo? A veces sí, a veces no. ¿Y pregunta? Yo creo mucho en mi instinto. ¿Sí? Sí, en mi instinto, en mi olfato, en mi sexto sentido. Yo me equivoco poco. Me estoy enamorando, ¿cómo es? Yo me equivoco poco. Lo sé. ¿Qué te enamora esto? ¿Ah? ¿Este? Sí. Ajá. Mira, cuando la gente vea todos estos productos, va a pensar que estamos grabando este programa en Martinica, una cosa así donde se consigue todas estas cosas. Es decir, oye, pero esta gente agarró, se fueron en un avión privado que seguramente tiene cindilazo, ¿Y por qué no la tienes que le dejó su último matrimonio y mira, están haciendo esto desde Grenada. Desde Grenada. ¿Qué? Me gusta la gente pobre. ¿Por qué? Eso es un problema. ¿Qué es lo que ¿verdad? Te gusta? No, eso está muy bonito, pero quiero saber por qué. No sé, la lucha, me gusta como la cosa, tú sabes. Esa gente que lucha, busca superarse. Ay, sí, esa cosa. Eso está muy bien. Sí, ¿verdad? Claro. Ok, le echamos la leche. Ajá. Toda, eso es una taza. No, aquí le vas a echar 2 cucharadas. Como yo soy como zumito. Ajá, al ojito pelado. Leal, tú le echas algo. Y tú revuelves esto, porque esto te tiene que quedar bien espesito. Muy bien. Ay, Dios mío, tú no sabes ni media esto. Uy, mira. Pero se ve muy bien. No, la torta cambur tiene una cosa bien particular, que es que pasa de ser horrenda a preciosa. A preciosa. ¿Por qué te gusta la torta cambur? Porque me la preparó siempre mi abuela materna. Sí. Preparó una torta cambur espectacular. Y ahí fue cuando la conocí, me enamoré de la torta cambur. Luego mi mamá la preparó exactamente igual a mi abuela. Y hoy día es mi torta favorita.
Y tu esposo debería aprenderla. Ella sabe hacerla también, claro, claro. Tu esposo sabe hacer todo, es maravilloso. Bueno, no tiene que buscarse la más completica que hay en el mercado. Ok. Trae mi P3, todo, quema coco. Sí, hasta tiene una hija. Tiene una hija preciosa, que está por cumplir 15 años, bellísima. Bella, simenita. ¿Y cuándo la agarraste? Hace 6. ¿Y cómo te dice? Papadrastro. Yo soy su papadrastro. ¿Te parece? ¿Tú te imaginaste? ¿Qué? ¿Que ibas a tener una hija así de grande? No, no, nunca. No. Pero es maravilloso, es perfecto. Es perfecto. Lo máximo. Claro, claro. Ahora me falta vivir todo lo anterior, ¿sabes? Cambiar los pañales y toda esa historia. Ok, pero tenerla así. Tenerla es genial, una compañera. Entonces ahora estoy viviendo toda la cosa de los muchachos que la pretenden y tal y aquello. ¿Eres celoso? Súper, full. Todos full. Te chocan, como mi mamá. No, ninguno me gusta, ninguno. Ah, son ninguno. Y todo el que se le acerque, paralizer. O empiezo a tirarme. Para que los niños digan, oye, ¿qué es esto? No fui yo, fue y se van. No eres simpático así, los niñitos. No, no quiero. Todos emocionados. Van emocionados y se van llorando. ¿En serio? Así que si hay alguno que esté viendo, pff, olvídenlo. ¿Y te cuenta cosas? ¿Tiene confianza contigo? Ella. Todos estudiamos juntos. Claro, jugamos tenis. Viajamos, peleamos, todo. Una familia. ¿Y tú estás consciente que eso es una responsabilidad para muy toda grande, la vida, verdad? Para toda y la si vida. Si tú te divorcias, igual tienes la hija esa. Absolutamente. La hija esa. Totalmente. Me siento la mala de la por Venevisión. A las 9, la hija esa. No, tú una vez me cambiaste por Sofía Vergara. A mí no se me ha olvidado eso. No te cambié. Fue una invitación que tenía que tener en México. Oye, no, todos los días te llama Sofía Vergara y te dice, ¿te vienes? ¿Tienes para México su merced? Y le coqueteaste. Me fui para allá. Todo el tiempo. Pregúntame, ¿funcionó? No, no funcionó. ¿Y es coquetica? No, un poquito hasta antipaticona, a decirte. Estúpida. Es como creidita. Pero bueno, ¿tiene con qué? ¿Tiene con qué? ¿Es más bella en persona o en televisión? Es bella en persona. Pues madurita, está mayorcita ya. Madurita, pero tiene ese atractivo de la mujer cuando madura. Cuando dices madurita, ¿qué significa? Porque bueno, cuando unas paticas de gallo y tal. Y no le va a gustar. Unas paticas de gallo. Mi mamá no es madurita. Tu mamá tiene sus paticas de gallo. Pero es madurita muy joven. Bueno, es madurita, claro. Y eso tiene su encanto también. Sí. Yo soy un tipo madurito también. Sí. Yo te conozco hace tiempo. Es cierto, ¿verdad? Ok, mira, le colocas. ¿Cómo se llama? Puedes eso? Colocarle. Avellana. Avellana. Mira, puedes colocarle pepitas de chocolate. Ok. Puedes colocarle avellana, almendras, nueces, maní. Cualquier cosa menos esas fruticas secas que son horrendas. ¿Por qué la gente le pone? Horrible. Las frutas secas no se pueden poner sino de adorno. Terrible, o sea, fatal, que parecen como unas gomitas. Bah, no hagan eso. La torta de Navidad sería deliciosa. Sí, sin las fruticas esas. Sí. Todo lo que le ponga fruticas esas lo echas a perder. Y además eso no es barato, yo no sé por qué lo gastan tanto. Sí, sí, y se ve totalmente natural. Y una se cosa ve barato, ahí como chiclosa. Panadería barata, chimba. Sí, mal. Y las galletitas que le ponen el puntico, son horribles. No, no igual hagan que eso. La cerecita. Es verdad. Mira, cerecita. Media cerecita costadita. Y la cerecita verde es más asquerosa todavía. ¿Pero por qué harán eso? Bueno, eso. Y cuando lo hacen en postres que son blancos, como el tres leches. Yo le echo la culpa a la Cuarta República. De todo. De todo. Sí. Ajá. Aquí tenemos todo. Tenemos hasta luz con torta. No, impresionante. Luz. ¿Qué más quieres? Sí, ahorita fui al baño, había agua. No, efectivamente estamos en, ¿cómo se llama? En Grenada. O en la zona de reclamación. Yo te garantizo que hasta en la zona de reclamación hay ese tipo de vaina. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí le vamos a echar avellana. Así. Tlin, tlin, tlin. Las pueden picar, las pueden poner enteras, le puedes poner de todo. ¿Sabes que yo estaba pensando hasta chocolate blanco? Si tuvieras pelotitas de chocolate blanco, ponemos y decís, vamos a echarle bola. Tan y le echas bola. De chocolate blanco. Es verdad. Sí, es pero verdad. No hay. No, no hay bola. Ni hay huevo. No hay huevo. No lleva ni huevo. Qué triste. Ni la... Mira, óyeme algo. Que estaba diciendo algo. Ah, que cuando se acabe la harina. Uh-huh. Y pueden hacerlo con esas cajitas que ya tienen todo. ¿Que tienen todo cómo? Las cajitas esas de torta. Pero entonces ahí no hay ningún misterio. Le echa un poquito de qué, de agua y ya. De leche. Digo, pero si no hay, si la gente se pone histérica y me empieza a decir que es que no hay por Twitter. Anime no rayado no sirve. Anime rayado. No, como en las novelas. En las novelas. En las novelas todos los alimentos están hechos con anime rayado. Todo, sí. Todo. Por eso esos artistas están así de gordos como están. Me comen anime rayado. Por comer, sí, anime. Sí. ¿Tú ves televisión aquí, no? Muy poca. Muy poca televisión. ¿Y de afuera sí? Un par de programas nada más. Sitcoms americanos. ¿Cómo que? Me gusta. ¿Cuál te gusta? A ver, yo veía mucho Friends, me encantaba Friends. Bueno, claro. Todavía veo los reruns de Friends, Seinfeld, me encantaba Seinfeld también. Ese tipo de cosas. ¿Y Two and a Half Men? ¿No también gusta? Me gusta. Pero sí, me gusta. Antes, ahora no. Porque me gusta la desconformar la estructura con la que escriben los episodios. Eso me ayuda a mí
en mi proyecto. Pero espérate un momentico, tú en vez de sentarte tranquilo así con tu esposa, calmado, no, no. ¿Tú cómo destruyes el programa? Estoy viendo la manera en que plantearon los chistes, cómo lo hicieron, porque el tiro de cámara, cuánto tiempo esperó el actor antes de reaccionar. Todo ese tipo de cosas es lo que estoy viendo. ¿Tú paras algún momento? Nunca paro. No me gusta parar. ¿Y no te cansas? Me aburro cuando paro. ¿No te cansas? Me canso, vivo cansado, pero no me gusta parar. Es como una maldición. ¿En serio? ¿Y tú llegas a tu casa y eres igualito? Idéntico. Llego a mi casa y pago directo para el iPad, a escribir, a tal, a pensar, a comentar alguna cosa. Todo el tiempo estoy en algo. ¿Y exiges que todos en tu casa sean igualitos? ¿Que tu pobre pobre esposa tenga ahí como una máquina? No, cada quien con su ritmo. Más bien lo que tengo que hacer ahora con el montón de cosas que hago es a partir de las 9 de la noche desconectarme y dedicarle a la familia. Entonces, cuando nos podemos, tenemos tiempo para preparar una torta cambur. ¿Y cena en familia? ¿El que cena en familia, que cena unida? Claro, porque es el momento que uno tiene para conversar las cosas. Claro, la música bajita y tal, y a ver qué pasó en el día. ¿Sí? Seguramente yo hoy, esta noche, comentaré en la casa, oye, cómo preparé la torta cambur y tal, y todo eso. Tú te estás burlando todo el tiempo de mí, ¿verdad? Ni un segundo. Yo me lo imagino. Ni un poquito. Yo puedo pensar que tú hablarías de mí, digas que el programa te gustó, que yo soy encantadora. Yo sí. Ya yo vine una vez, esta es la segunda que vengo. Sí, sí, ¿Cuántas personas han grabado dos veces contigo? Emilio. ¿Lo verás? Sí, yo me enamoré de Emilio. ¡Qué bello! Sí. Es bellísimo. Emilio es la belleza hecha ser humano. Otra cosa, ya que estamos aquí, ¿tú sabes quién me has conseguido? Tú y me prometiste que me lo ibas a conseguir. ¿A quién? Al gobernador de Barquisimeto, allá de... ¿De Lara? De Lara. Ah, ¿cómo se llama él? ¿A Henry Falcón? Yo le digo Henry. Ah, ¿tú le llamas Henry? Yo le digo Henry. Sí, vale, qué loca. ¿Cuándo me lo vas a conseguir? Yo quiero cocinarle. Cuando vayas para allá, cuando vayas a Lara, tú me dices. Yo levanto el teléfono y tengo conexión directa con todos los políticos de este país. ¿En serio? Sí, de ambas tendencias. ¿Sabes a quién conocí? Todos me atienden la llamada. Jorge, me cayó bien. Ah, muy simpático. Muy encantador. Sí. Un programa. ¿Le tocaste la entreceja? No, lo respeto. Todo el mundo que lo conoce le hace aquí para decir esto es de verdad. Pues la gente piensa que estoy injerto. Pero debo decir algo, es un político que cumple. Yo hice un programa con él y César Miguel, y él me dijo que me iba a regalar un libro. ¿Y qué sabes qué? Me regaló mi libro. ¿Ah, te lo regaló? ¿Sí? ¿Quién, César o Julio? Julio. ¿A Julio Borges? César, el de la salsa. César, me hubiera encantado otras cosas. Yo claro. Siempre estaba enamorada de él. ¿Y de verdad? Se voy a deprimirme. Mira. Con todo y la calva esa que tienes, es un tipo muy calvo. César es demasiado. Bueno, ya que viene la gente calvo. bonita que llaman, no me gusta. Ajá. ¿De verdad? No, tú sí. Bueno, tú porque eres bello, pero los demás no. Ok. Mira, esto está listo. ¿Qué haces? Agarras un envase con harina, con un poquito de harina para que no se te pegue, lo lanzas y lo metes al horno 45 minutos a 300. Ok. Eso es todo. ¿Y qué te queda? Espérate un momento, vamos a repasar eso. ¿De 45 minutos a 300 minutos o de 45 minutos a 300 grados? A 300 grados. A 45 minutos a 300 grados. Después la gente está viendo esto. Mire, yo puse la torta 250 minutos, porque me dijo de 45 a 300, yo le dije, bueno, una media ahí, 250 minutos. ¿Y se me quemó la casa. Y se perdió la harina. Sí. Se perdió, mañana me van a matar. El perro calcinado. Agarra el cuchillo. Uh-huh. Ok. Ponlo aquí, porque si no peleamos. Ajá. ¡Tarata! Ah, no, chica, mira, ya está lista esa torta de cambur. ¡Ponen! Ajá. Este tiene chispita de chocolate. Uh-huh. Yo sé que me va a decir algo. ¿Y este malo. Palito qué es? Canela, porque canela. Es adorno. ¿Esto se come? No, pero eso se lo pone. Eso es bueno para. Dicen que cuando tú vas a una reunión, ajá, por ejemplo. Hoy tú tienes una reunión importante. Antes de llegar al sitio, me comes un poquito. Eso te llena como de amor, te transmite cosas positivas hacia la otra persona. Cuando yo voy a hablar con el señor Grijalva allá en Venevisión, siempre me como el palito. ¿Y él qué se come cuando habla contigo? El sueldo mío. Bueno, aquí está la torta de cambur. Ajá. Cuando tú hablas allá con tu gente. ¿Y queda full o es un aperitivo? ¿Con la torta de cambur? No, cuando se come el sueldo tuyo. La casa para la ¿Tú lo sientes básica, como satisfecho? Para la cesta básica. ¿Que está en cuánto ya? Mayor no. En fin, terminamos, ¿sabes? Qué buena está esa torta, te felicito. Mil gracias a todos por estar allí. Ya saben, www.lacocinitadecindy.com. Tu Twitter es, que no te hace falta. @ Luis Chatain. Chatain. Chataing, con G al final. Con G. Y el mío es Cindy Lazo, con S el Cindy, no el Lazo. It's hard to look right at your baby, but here's my number.